Hagamos música con bloque musical de Minecraft. Primero, coloca un bloque con un botón en la parte superior. Y colocar en el orden de repetidor y redstone. Coloque 10 redstone a la izquierda. Desde el borde del redstone. El lugar repetidor hizo clic 3 veces y los bloques alternativamente. Mostraremos los diseños para cada 4 bloques. Cambiando el tipo de bloques y colocando señales. A intervalos de 4 cuadras ya que el hito te ayudará. En caso de que el circuito redstone de este video tenga 3 carriles. Coloque 10 redstone también a la derecha. Luego, desde el borde derecho del redstone. El lugar repetidor hizo clic 3 veces y los bloques alternativamente. Si el circuito de este video tiene solo 2 carriles, omita este paso. Coloque un redstone a la derecha de cada bloque. Y coloque 3 repetidores sin clic. Ver los diseños, reemplazar bloques entre repetidor. Y colocar bloque musical cliqueados algunas veces. Si no hay bloque musical entre repetidor, coloque otro bloque en su lugar. El instrumento tocado depende del material del bloque debajo del bloque musical. Y su tono se vuelve más alto al hacer clic. Los diseños muestran números de colores. El color significa el tipo de bloque. Y el número significa el tono de bloque musical. Después de colocar el bloque musical, haga clic en él las mismas veces que el número. El número de tipos de instrumentos depende de la plataforma y la versión. Si el bloque musical se ve así, hay 5 tipos de instrumentos. Si el bloque musical se ve así, hay 16 tipos de instrumentos. A continuación, mostraremos qué bloques significan cada color en los diseños. Ahora explicaremos unos 5 tipos de instrumentos. Si el fondo bloque musical es brillante, el número blanco significa que tienes que colocar una piedra debajo del bloque musical. Aparte de blanco, amarillo significa arena. Azul claro significa vidrio. Naranja significa madera. Y verde significa pasto. Ahora explicaremos unos 16 tipos de instrumentos. Aparte de los 5 tipos de instrumentos. Si el fondo bloque musical es oscuro, blanco significa bloque de huesos. Amarillo significa bloque de oro. Azul claro significa hielo comprimido. Naranja significa lana. Y verde significa arcilla. Si el fondo bloque musical tiene una forma redonda, blanco significa bloque de hierro. Amarillo significa paca de heno. Azul claro significa arena de almas. Naranja significa calabaza. Verde significa bloque de esmeralda. Y rosa significa piedra luminosa. Puede comenzar la música presionando el botón que colocó en el paso 1. A continuación, mostraremos el diseño del circuito. Hazlo mientras detienes el video. Ahora mostraremos el diseño con 5 tipos de instrumentos. Thank you.
ahora mostraremos el diseño con 16 tipos de instrumentos.